Informativo Mundial de las Misiones, siguiendo un nuevo camino. Adolfo Monteiro vive en el pueblo de Codo, Daimon Oriental, y fue miembro activo de una iglesia dominical. Pero cuando el trabajador bíblico Mario da Costa llegó a su aldea y visitó su casa, su vida cambió. El trabajador había sido enviado por la iglesia adventista y se había hecho amigo de los aldeanos. Un día le mostró a Adolfo en la Biblia que el verdadero día de observancia es el sábado y no el domingo. Adolfo se dio cuenta de que era diferente lo que le enseñaba su iglesia y por eso comenzó a leer más la Biblia y orar mucho. Él oró: Señor, ¿cuál es la mejor manera, la vieja o la nueva? Hasta que Adolfo tuvo un sueño. En el sueño había dos caminos, un camino viejo y un camino nuevo. Y alguien le dijo: sigue el camino nuevo. El sueño le pareció muy real a Adolfo y ese día pidió estudiar la Biblia con Mario. Pronto se bautizó y comenzó a enseñar acerca de Dios a otras personas, como a su esposa, que también fue bautizada. Sin embargo, el hermano de su esposa, quien era el líder de su antigua iglesia, le exigió que renunciara a su nueva fe. Pero la mujer dijo que seguiría el camino de la Biblia y no dejaría de lado su decisión. Adolfo y su esposa han enfrentado fuertes presiones por parte de sus familiares, pero se mantienen firmes en Dios. Oré por los adventistas de Code para que puedan compartir el Evangelio en las aldeas cercanas. Oré también por la única escuela de la iglesia de Timor Oriental que se encuentra en la capital de Dili, donde nuestras ofrendas irán este trimestre. Ayudaremos a construir un dormitorio para que más niños asistan a esta escuela adventista. Seamos generosos.